¿Pero qué mierda? ¿Qué fue eso? Nada. Muy bien, despejado. Esta vez de verdad. Lo has hecho bien, dadas las limitaciones. ¿De qué limitaciones hablas? Sin formación real de combate. Ah. Algo impulsiva. Correteas como loca. Deberías aprender lo que es una carrera explosiva, breve y controlada. Vale. Y vestir de rojo en una situación de combate en la selva, no sé, sinceramente. Solo queda el de la montaña. Así es. Vamos a cotillear. Detrás de ti.
Vale, vámonos. Ahora comprendo por qué quiere a Sab el colmillo. Pensaba que era solo por el dinero, como nosotras. Lo usará para atraerse a la gente a su causa, como símbolo contra el gobierno. Igual que las otras veces. ¿No es la primera vez? En absoluto. Desde que el joven rey cayó ante los persas. Todo el mundo quería reclamar esto, esta tierra. Y yo que pensaba que solo andábamos a la caza de un tesoro. Así es. Que los hombres como Asaf se peleen por él, eso no nos incumbe. Durante una época me dediqué a la guerra. Cierto, pero lo hacías por el dinero. Normalmente. ¿Y cómo es que trabajabas para Asaf? Fue por pasta. Y casi ni compensaba. ¡Au! ¿Y entonces? Tenía que hacerme un nombre. Pensé que sería buena idea empezar con los peores. ¿Así luego solo podéis mejorar? ¡Qué bonito es esto! ¿Es tu primera visita a la India? Ya. Este trabajo no tiene muchas ventajas, pero lo de viajar es una de ellas. ¿Dónde has estado? ¿Dónde no, más bien? Lo que tú prefieras. Pues en Estados Unidos no he estado. ¿De verdad? Sí, las cosas que me dedico a buscar suelen ser muy antiguas y Estados Unidos apenas tiene 2 siglos de edad. Cierto. ¿Y tú? ¿A dónde te gustaría viajar? A Islandia. Buena elección. Es precioso. Es un sitio tranquilo. Un segundo. Vale. ¿Por dónde íbamos? Bueno, como iba diciendo, es un sitio tranquilo, sin estropear. Y me encantaría ver la aurora boreal. Ah, claro, sí, también está en mi lista. Pues deberías ir cuando acabemos aquí. Algún día. Antes tengo otras cosas que hacer. Habría que ir al último fuerte para activar el agua.
Voy a echar un vistazo. Tendré los ojos abiertos. Para que pueda volver luego. ¡Mierda! Tengo que hacer palanca para mover esto. ¡Oh! Esto está atascado, atascado. Tiene que haber un modo de hacer más palanca. ¿Y si te usas a ti misma como contrapeso? Vaya, tienes cerebro. Ya, si es que soy más lista. ¡Allí! ¡Viva la física! ¿Quién anda ahí? ¡No estamos solos!
¿Dónde demonios estás? Un segundo. Despejado. ¿Hay algo ahí abajo? Un souvenir de valor incalculable. Sí que se puede calcular, es muy bajo.
Un recordatorio.